fiesta de celebración, que son las presentaciones de libros, con el título Las nuevas entidades de información, analizadas desde la perspectiva de la organización de la información. Es un libro del doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Ariel es un investigador con una gran profundidad en el análisis de los temas de organización de información. Él es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información. También es maestro y licenciado de la misma especialidad, todos los grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en software educativo del ICE y en administración de proyectos del ITAM. Es un investigador, como comentaba, del CUIR, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato. Ha sido tutor de algunas tesis y profesor también de los programas de doctorado y maestría en bibliotecología, y es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía. Perdón, no es que sea ahorita profesor de tiempo completo, ha sido en el pasado, sino ahorita aquí nos van a llamar la atención los auditores del servicio gubernamental. Sin embargo, él ha tenido esa experiencia de estar en las dos escuelas más importantes de la Ciudad de México, en Bibliotecología, y en esta ocasión nos acompaña haciendo comentarios sobre esta publicación, la licenciada Esperanza Molina Mercado, que es del área también de Bibliotecología y es pasante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha sido profesora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, como bien saben, y en un periodo importante fue subdirectora técnica de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Y ha sido miembro de diversos consejos y comités académicos muy importantes en la institución, como son el libro electrónico, el Comité de Biblioteca Digital de la UNAM, y también ha sido miembro importante de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, en donde ha sido miembro del Consejo Técnico. Isabel, estoy aquí un poco apurada por el tema del tiempo. Isabel Espinosa de Sergio, ustedes también muchos han sido sus alumnos, la conocen, es licenciada en Bibliotecología y egresada de la maestría de Bibliotecología de la UNAM. Ha estado trabajando en el área con mucha profundidad, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Desde el 73 ha estado en diversas bibliotecas como el Colegio de México, la UNAM, la Universidad Pedagógica, la UAM, ha conocido pues, muchas bibliotecas universitarias, en donde ha estado trabajando en diversas áreas, en especial en los temas de catalogación, control de autoridades, ha sido también miembro de la mesa directiva de la PAC, etc. Es difícil resumir los currículos de los tres colegas con los que nos reunimos esta tarde a conversar sobre el libro de Ariel, y habíamos pensado para esta mesa, más que hacer ponencias magistrales, tratar de darle un tono de conversación sobre este tema de la organización de la información en el ámbito de estos nuevos formatos, de estas nuevas entidades de información que nos está mostrando Ariel, y a partir de esto quisiéramos como lanzar algunas preguntas a los miembros de la mesa en relación al libro que hoy estamos comentando, y me gustaría comenzar con Isabel, que sabemos tiene una fuerte tradición como maestra en el ámbito del análisis de la información y la catalogación. Preguntándole a Isabel su opinión y sus notas que yo también trae sobre el libro de Ariel, y que hiciera una breve reflexión sobre si recomendaría este libro a los estudiantes y qué trae este libro tanto a los estudiantes como a los practicantes de la bibliotecología. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradezco mucho al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas que me ha invitado a participar en la presentación de este
que el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García me haya invitado, ya que él y yo hemos coincidido, nos conocemos desde hace más de 25 años y hemos coincidido en muchos trabajos, hemos coincidido en la docencia y principalmente en esta área de la organización de la información. Entonces, para mí es muy satisfactorio ver esta obra tan importante. Y bueno, aquí muchos de mis alumnos que están, en la mañana se los comenté y les dije, vayan con dinero porque tienen que comprarlo, ya que es una lectura obligada este libro. Yo pienso en términos generales que al alumno le va a servir porque yo considero que es una obra que nos hacía falta, una obra que nos va a permitir entender este cambio que se avecina al hacer CDA. Si no tenemos esta herramienta tan importante que ahora nos muestra el doctor, no vamos a entender por qué se decidió en cambiar de las RCA2 a las RDA. Hemos oído mucho, hemos visto muchas conferencias, es más, yo también me he aventado muchos cursos y demás, pero yo pienso que la metodología que lleva este libro nos enseña claramente a entender qué es entidad bibliográfica, cuáles son las nuevas entidades de información, qué entendemos por nuevas entidades de información. Nosotros aprendimos con las RCA2, pero al material impreso. Aquí el doctor habla mucho de que ya no es el material impreso, de que ya las RCA2 ya no son para material impreso, sino para material digital. Entonces él trata todo esto, pero de una manera tan explícita, tan llena de teoría, tan llena de contenidos. Cita a muchos autores, como Taylor, como Barbara Tiller, todos estos O'Gorman, que han hablado tanto de información, de entidades bibliográficas, de todas estas cosas. A mí me parece maravilloso este libro por toda la metodología que lleva, pero además, aunque yo soy muy tradicionalista y se pudiera entender que soy una maestra de ideas aferradas a que si no es el código RCA2 no va a ser, si no son las ICBD no va a ser, no hay otra alternativa, me dio mucho gusto ver que la experiencia del doctor le permite proponer que los metadatos son una solución para la ayuda de la descripción de estas nuevas entidades de la información. Creo que está cargada de muchos términos que yo no he manejado, que yo no conozco y que creo que voy a poder explicar a mis alumnos a partir de este libro. Y a mí me sorprendió mucho la propuesta de ya no es Mac 21, con lo que también estábamos muy casados cuando veíamos RCA2, Mac 21. Ahora nos propone él los metadatos, los mods, nos propone los el duplicor, que también no lo conozco, pero de acuerdo a lo que dice el doctor, es muy fácil y se puede aplicar. Yo solamente lo había oído mencionar por libros y textos del doctor Cardullo, pero no había escuchado más y me parece que son muchas alternativas. Aquí el estudiante va a encontrar definiciones y características del documento electrónico, digital o informático y el telemático, pero Ariel concluye que se usa documento electrónico y documento digital en forma indistinta porque uno es complemento del otro. Qué bueno que alguien, ¿verdad?, se dedica a verdaderamente darnos una razón de ser de cada uno de estos nuevos términos, porque a veces los oímos, pero no aterrizamos si no tenemos definiciones. Y también dice que las nuevas entidades de información, de acuerdo con Campbell, se dividen en duplicado y variante, emergente y espontánea. Por lo que yo les recomiendo a todos, no olviden adquirir el libro para que vean cada una de estas categorías y los ejemplos que aquí se ponen, porque a lo mejor yo se los puedo preguntar en la clase a mis alumnos, ¿verdad? Y luego también, él hace un recuento
¿verdad?, de cómo han evolucionado los conceptos a partir de la CRCA2 y ya ahora lo que él llama entidades de información. Y cita Bárbara Tiller. ¿Quién no conoce a Bárbara Tiller? Más ahora con esto de las entidades bibliográficas, más aún con lo de RDA, ¿no? Y dice que ella decide cambiar el término de recurso electrónico utilizado en la CRC2 en el capítulo 9 por objetos de información digital. También no solamente nos habla de los libros, de las monografías, también nos habla de esta importante situación que impera ahora en este mundo de la información, como son las revistas electrónicas y los e-journals. Él los denomina recursos continuables, que nosotros habíamos dicho que eran recursos continuos, ¿verdad? También no se lo pierdan, véanlo ahí, ¿verdad? Revisen el libro para que se les quiten estas dudas. Ahora bien, yo considero que el estudiante va a encontrar muchas definiciones, tanto de entidades, tanto todo lo que es catalogación, como acceso y recuperación a la información. O sea, es muy completo, porque no nada más trata la cuestión de las entidades. Sí le da un peso a ello, pero también habla sobre el acceso y recuperación de la información. Y aquí el doctor dice que una de las estrategias y una de las soluciones más efectivas, que aparte de todo esto de tesauros, listas de encabezamientos de materia, etcétera, etcétera, están también ahora los buscadores. Y aquí sí lo leo porque son así como trabalenguas, ¿verdad? Dice que son buscadores como el Spider, el Crawlers, los rankings y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Entre otras. Él habla de todo esto y de todas estas definiciones. A mí en concreto me parece una obra que al docente nos va a servir como un material didáctico de apoyo para que puedan reforzar sus conocimientos en la licenciatura, específicamente las materias que yo imparto, que son catalogación y catalogación temática. Por otra parte, yo, aparte de ser profesora, aparte de aplicarme la teoría y todo lo demás, también he trabajado en la práctica y sigo trabajando en la práctica. Yo estoy a cargo de una biblioteca especializada en educación superior en la NUIES. Entonces veo que al practicante, como dice, a la persona, al bibliotecario que trabaja, también es una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque aquí nos da alternativas de solución que a veces nosotros cuando estamos catalogando no podemos resolver. Ahora ya los materiales son multipack, porque ya vienen con disco compacto, ya vienen con el video, ya vienen con el texto. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poner al alcance del usuario, verdad? ¿Cómo vamos a accesar a esta información y de qué manera la vamos a recuperar? ¿Cómo la vamos a describir? Ya la CRCA2 no nos alcanza para poderlo hacer. Y entonces la propuesta nuevamente del doctor de poder revisar a partir de los metadatos, que también nos da toda una teoría sobre los metadatos, cómo se dividen, cómo se clasifican, etcétera, etcétera, y cita a muchas personas muy importantes, conocedoras de este tema tan específico. Yo considero que para los dos, para tanto el bibliotecario que cataloga, clasifica, como para el estudiante que apenas empieza a conocer este mundo de la información y este mundo de la organización de la información, considero que es muy aceptable y muy bueno. Los códigos tradicionales
ante formatos que tienen una diversidad, que son un reto para estas reglas, que ya los mismos constructores de reglas en diferentes países, tanto de las angloamericanas como por ejemplo en el coloquio de metadatos del 2009, se comentaba que en Brasil también están haciendo su propia versión de código de catalogación. Ariel hace este análisis a partir de clasificar, analizar cuáles son estas nuevas entidades de información, las problemáticas que estas nuevas entidades plantean para su análisis o catalogación, y hace este contraste entre la regla de catalogación y los metadatos, que finalmente lo llevan a hacer una propuesta, cosa que es muy interesante en el libro. Se hace una propuesta de un modelo de cómo atacar esta organización de la información en las nuevas entidades. En esa línea de análisis del libro de forma integral, me gustaría preguntarle a Esperanza, sabiendo también la experiencia tanto práctica como docente de Esperanza, ¿qué fue lo que le gustó del libro? ¿Qué fue lo que tú dijiste, ah, alguien tenía que haber escrito esto con esta seriedad, con esta propuesta de originalidad? Y al mismo tiempo, una reflexión, ya que aunque queremos mucho a Ariel, no solamente le vamos a echar flores esta tarde, que, ¿qué cosas te hubiera gustado que tuviera el libro, además de lo que encontraste? Por favor, Sonia. Gracias, Ana. Miren, yo creo que el libro tiene un significado sumamente especial. Sumamente especial desde la portada. Obsérvenla, y aparte, yo no lo voy a comentar, si alguien tiene interés, que se acerque al doctor Ariel. Esta fotografía es sumamente emotiva, muy representativa de la vida familiar del doctor Ariel, de su entorno, de la infancia. Entonces siento que desde ahí tiene mucho que aportarnos el libro. Esta parte emotiva, todo el trabajo que llevó para tener como resultado el libro. Y aspectos sumamente interesantes que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención es el hecho de que en el primer capítulo, cuando empieza a hablar de las entidades de información, bueno, hace una clasificación en tres grupos: las entidades bibliográficas, las entidades de información y las nuevas entidades de información. Y hay una parte en la que nos hace reflexionar cómo pues son producto de uno de los actos del ser humano más significativos en su historia, que es justamente el registrar sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias, sus conocimientos. Y cómo justamente estas diversas formas de registro es lo que justamente nos han llevado a la gente que estamos en el área de la organización de la información, nos han llevado a plantearnos retos, ¿sí? Desafíos que debemos verlos como grandes áreas de oportunidad. Para los jóvenes que están estudiando ahorita, yo creo, mi percepción es que es un poco más fácil que para nosotros que estamos todavía como docentes desde hace algunos años, porque ustedes, si no nacieron en este ambiente, sí están viviendo desde hace varios años en este ambiente, incluso están creando estas nuevas entidades de información. Entonces, yo creo que lo importante es eso, darnos cuenta a través de la lectura del libro, de la importancia que tiene el registro de todos los conocimientos, experiencias, sentimientos del hombre, y que tienen que servir, que la finalidad es que se difundan, que se organicen, que se difundan, que se recuperen, y cómo se va a lograr a través de la organización. Entonces, yo creo que esa parte debe ser fundamental para los estudiantes. Y hay una parte, por ejemplo, esto lo planteé en el primer capítulo, pero en el último capítulo, cuando hace una, ya propiamente la propuesta,
plantea varias, divide su propuesta en seis secciones, y en una de las secciones, justamente en la primera, él nos dice: para describir una entidad de información se requiere tener una noción amplia sobre sus propiedades, naturaleza y atributos, así como conocer los principios y esquemas de metadatos. Entonces, esta parte es muy importante porque nos está hablando de conocer, de analizar estas nuevas entidades de información para poderlas describir y que permitan su organización y obviamente su recuperación. Lo relaciona, hay dos partes en el libro donde relaciona esta parte de la descripción con la importancia de conocer los principios de catalogación. Ustedes saben que los principios vienen siendo, los principios de catalogación, el fundamento teórico de nuestra disciplina. Finalmente, el fundamento teórico a partir de los principios de 1961, que los menciona, después, 40 años después, que se actualizan, que se replantean, justamente el replanteamiento de nuevos modelos conceptuales, el replanteamiento de los principios de catalogación y de nuevas normas, precisamente es por el surgimiento de nuevas entidades de información que están ligadas al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, yo hago énfasis en esto: es necesario que las analicemos, que las conozcamos para poder describir. Eso es básico. Y recuerdo cómo la maestra Escamilla, que muchos de nosotros, si no la conocimos en persona, y si no, los alumnos la están conociendo a través de sus textos, justamente nos decía esto. Ella nos hablaba del libro, pero nos decía: hay que conocer el libro para poderlo describir, para poderlo organizar. Y lo relaciono porque justamente el doctor Ariel nos plantea esto, ¿no? Hay que conocerlas, hay que analizarlas y hay que relacionarlas precisamente con los principios. Y quisiera relacionar con el comentario que hacía la maestra Isabel, del conocimiento, por ejemplo, de los principios de catalogación. Yo creo que no nada más los catalogadores, los que están en los departamentos de procesos de técnicos o análisis de información, como se le llama, debemos, o quienes estamos al frente del grupo, no solo nosotros debemos conocer los principios de catalogación. Todos los que estemos en el área, todos los que estén ejerciendo a nivel administrativo, a nivel de autoridades, la gente que esté en servicio y obviamente la gente que esté en procesos técnicos, en la parte de organización, tiene que conocer los principios. Entonces, son una serie de planteamientos que nos hace el doctor, que yo las siento muy oportunas. Nos permite, yo creo que mucha gente ya empezó a analizar estas nuevas entidades de información desde esta perspectiva que plantea, ¿no? Para la organización y recuperación de la información. Pero yo creo que el ver cómo él ha reflexionado, ha seguido una metodología muy estricta, se basa en autores clásicos que precisamente han estado fundamentando toda esta parte de la organización de la información. Entonces, todo eso yo creo que es muy rico. Y pues quienes no lo han leído, quienes no lo han adquirido, yo también les hago una atenta invitación. Yo creo que les va a dejar muchísimo. Y esta parte que comentaba Alma, ¿qué más me gustaría? Cuando él, como justificación de proponer los metadatos como una forma de organizar la información, es cuando hace el análisis de las reglas de catalogación y nos dice cómo el problema que tienen las reglas de catalogación para organizar estas nuevas entidades de información.
nos habla de la regla 024, del principio cardinal, que era justamente, y que bueno, este principio viene desde la creación de la ISBD. Recuerdan todos ustedes que a partir de, pues de básicamente del 69, cuando surge cuando se realiza la conferencia de expertos en materia de catalogación y surge precisamente el acuerdo para crear la descripción, la normatividad para la descripción de los documentos. Y entonces ese había venido siendo el modelo, el patrón de crear ISBDs para diferentes tipos de documentos. Y las ISBDs se integran, se incorporan a las reglas de catalogación, todos saben, a la primera parte de las reglas de catalogación, y entonces hay un capítulo general y capítulos para determinados tipos de documentos. Se establece en la regla 024, esto que se le conoce como este punto cardinal, y entonces esta revolución digital y la creación de las nuevas entidades de información vienen a romper con esto. Y entonces viene esta parte de proponer nuevas alternativas, otras alternativas, y es su propuesta del doctor, la propuesta de los metadatos. A mí lo que yo siento que le falta es justamente la parte de RDA. Como, o sea, ¿qué pasó? Plantea el problema de RCA 2, pero justamente por esta revolución digital se crea RDA. Y entonces yo siento que es analizar RDA en función de estas nuevas entidades de información. Es esta parte en la que yo entiendo, y bueno, yo creo que varios de ustedes saben, el libro es producto de su tesis doctoral. La tesis doctoral pues tiene un límite, RDA estaba en proceso, pero yo creo que ahí tenemos también, pues obviamente una oportunidad, ¿no?, para ver, y ahora esta nueva normativa, porque realmente explica muy bien, fundamenta muy bien el por qué RCA 2 ya no dio para más con estas nuevas, pero entonces hay que ver la nueva normativa. Sobre todo, él menciona el modelo, los modelos conceptuales, pero yo creo que falta esta parte, ¿no? Analizar RDA, la cual tiene como fundamento o se basa en el modelo FRBR. Entonces yo creo que esa parte podría ser una buena, un buen tema para continuar trabajando en esto. Gracias, Esperanza. De información va a necesitar un segundo volumen. Tú haces ahí una nota aclaratoria muy al principio del libro donde haces la declaración de que vas a hacer un estudio histórico descriptivo y a partir de esa descripción de las diferentes tendencias, códigos y entidades que estás encontrando vas a hacer una propuesta que es el modelo al final. Y en ese punto planteas que el tema de las entidades es tan importante y hay que enfocarse en la descripción de las entidades que en ese momento tú, consciente y conocedor de Ferber, como se dicen los norteamericanos, no lo vas a profundizar por cuestiones de tiempo y espacio. Yo creo que esa parte queda ahí como latente. Y teníamos en este afán de conversación que queríamos plantear, te queríamos pedir que nos platicaras un tema, obviamente lo que quieras comentar sobre el libro, pero también el tema de escribir libros. Para mí ha sido una fiesta. Yo pedí en mi trabajo, bueno, para los presentes, nada más quiero aclarar que no soy Enedina Ortega, soy Alma Rivera. Enedina tuvo que salir a Mérida y Ariel tuvo pues la amable gesto generoso conmigo de invitarme a estar aquí moderando.
y para mí fue como una gran fiesta pensar que iba a poder escuchar y las presentaciones de muchos libros del CUIB el mismo día, y desde luego que pedí permiso en mi trabajo aún antes de saber que me iba a tener esta gran oportunidad de estar con ustedes aquí desde el micrófono. Y yo me pregunto, ¿cómo se escribe un libro? Yo sé, ya comentó Esperanza que la tesis fue como el corazón de este libro, pero creo que muchos de los aquí presentes tenemos la inquietud, quizá los escritores del CUIB que tienen muchísimos libros seguramente, y no seguramente se están riendo aquí adelante de esa pregunta quizá un poco peregrina, pero sí nos gustaría escuchar a los que no somos tan productivos a nivel de libros, si tú nos cuentas un poco tu experiencia y si nos animas o nos desanimas a esa aventura de escribir libros. Primeramente, muchas gracias a todos por estar en esta tarde aquí acompañándonos en la presentación del libro. Familiares, amigos, estudiantes, viejos amigos, todos bienvenidos. Es una tarea difícil, ¿no? Tan solo pensar en escribir un párrafo es algo más que complicado, porque no solamente es el reflejo de lo que otros dicen sobre lo que uno quiere decir, espero explicarles esta idea, ¿sí? A lo largo de lo que nos lleva a la investigación de una tesis doctoral, no solamente es una transcripción o un poner lo que otros dicen, ¿sí? Sino es analizarlo, ver qué perspectivas tienen, tanto metodológicas, teóricas, qué corrientes están llevando dentro de la disciplina, y confrontarlas y decir, bueno, me convence, no me convence, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y es ahí donde, aparte de lo que es no solamente el trabajo de uno, el trabajo que se tiene con el comité tutorial, pues es intenso porque es un diálogo con ellos en función de lo que uno va adquiriendo de experiencia investigador. Y yo creo que los estudiantes que han pasado conmigo en las aulas, que han pasado la materia, ¿sí? Y han pasado conmigo, se han dado cuenta que no solamente la catalogación o la forma en que yo les enseño este trabajo, que es tan difícil de enseñar, tan difícil de transmitir, lo hago de manera técnica, de manera práctica, sino se los hago ver de manera reflexiva del por qué se tiene que entender lo que se está haciendo. No somos técnicos como catalogadores, no somos técnicos, somos unos profesionales especializados que vamos a conocer una serie de normas, una serie de principios que van a permitir generar productos finales que van a servir y dar servicio a una comunidad en especial. Entonces, es una tarea interesante. Creo que nos lleva, no solamente nos quita horas de sueño de lunes a viernes, nos quita horas de sueño de lunes a domingo y los 365 días, el poder escribir primero el texto de la tesis doctoral, y después de que ya fue analizado ese texto, fue discutido con los colegas que forman el tribunal, pues pasarla a una versión libro, en donde lo que queremos es dar a conocer a todo el público general, o sea, a todo el público, no solamente el especialista en bibliotecología o ciencias de la información, sino a todos, qué es lo que hacemos en nuestra disciplina, cómo lo hacemos, por qué es importante hacerlo de esa manera y hacia dónde se perfila todo este rumbo de la organización de la información. Las bibliotecas, como lo podemos ver, han transitado de una biblioteca convencional a una biblioteca híbrida y ahora actualmente a lo que estamos denominando una biblioteca digital. Dentro de ese contexto que va transitando, tal vez el libro nos va a llevar a entender ese cambio, ¿no? ¿Por qué las bibliotecas convencionales que tenemos en estos momentos tienen que incorporar servicios que están en unas bases de datos con ciertas características y nos van a incorporar una o crear un concepto que sería una biblioteca híbrida, donde tenemos la biblioteca tradicional junto con servicios digitales o en línea?
y posteriormente pensar si queremos crear bibliotecas digitales, pues la corriente que hay que seguir es hacia entender qué es esto que yo denominé, como se maneja en el texto, las nuevas entidades de información. Hay autores que pueden decir que son objetos de información digital, otros autores les pueden decir que es un recurso de información digital. Para el propósito de la investigación se adoptó que fueran nuevas entidades de información. No les voy a dar toda la definición porque sí me gustaría que la vieran. Es todo aquello que se está creando y que se está recreando a partir de la tecnología vigente y toda la tecnología emergente que se va a tener en el futuro. Hacia allá es lo que nos está dando la visión de estas nuevas entidades de información. También es una parte de situar lo que conceptualmente tenemos, que es el universo bibliográfico. Y quienes han participado de esta idea del universo bibliográfico es que hay una infinidad de documentos, infinidad de textos que nos van a llevar a crear todo ese universo. No solamente ese libro, hay una serie de cosas más allá que el libro nos da información, bien nos comentaba la maestra Esperanza Molina. No solamente lo que tenemos en el impreso es lo que único que, donde podemos registrar, hay otras alternativas. Las más nuevas son las emergentes en las redes sociales en línea, que es todo eso que tiene que ver con el Facebook, el Twitter, todo eso es parte de esta nueva entidad de información. Y bueno, finalmente pues yo los invitaría a que revisen el texto, lo lean, lo confronten con las teorías que se están mencionando ahí y que en su momento decidan qué riqueza pueden encontrarle o qué uso le pueden dar a todo este trabajo de análisis, de síntesis y de reflexión que pues no es solamente de uno, sino es de un equipo, que es todo el Consejo Cultural y de uno que es el que asume la responsabilidad de lo que se está publicando. Gracias, Ariel. Es muy satisfactorio para una bibliotecaria en sistemas como soy yo encontrar un diálogo con la gente de servicios técnicos y catalogación, donde finalmente estamos hablando de conceptos donde nos estamos entendiendo. Revisar el libro de Ariel para mí fue muy interesante. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la reunión del Fujimor en Pittsburgh en octubre, y justamente allá se está discutiendo modelos como el que está planteando Ariel para analizar las entidades y describir los metadatos. Yo creo que en el próximo volumen, Ariel, sería como muy interesante que tú contrastaras tu modelo con el llamado marco de Singapur, que apenas en 2009, cuando estábamos también discutiendo perfiles de aplicación en el quinto encuentro de catalogación del CUIB y posteriormente en el sexto encuentro de catalogación, los grupos en Europa y en Estados Unidos están atacando estos mismos problemas y están esperando propuestas. Ahorita está muy fuerte todo este tema de organización de información. En todos los vocabularios controlados que requieren los esquemas de metadatos para poder posibilitar la web semántica, porque si bien la web semántica todos la entendemos, sabemos que es una ontología, sabemos el brinco de ontología, tesauro y de taxonomía, tesauro y ontología, red semántica. Justamente ahora se están generando los vocabularios de ciertas lógicas de negocio que salen un poco de la biblioteca. Veo aquí muchas caras jóvenes. Los estudiantes, no todos quizá realmente vayan a trabajar en bibliotecas, quizá van a trabajar en negocios. Si ustedes entran, por ejemplo, al portal de Office Depot, por ejemplo, en Estados Unidos, van a ver que allí están las ontologías facilitando convertir al que visita el sitio en un cliente, y en el caso de la biblioteca, facilitando al que visita el portal de la biblioteca se convierte en un usuario a través de todo lo que nosotros le estemos aportando en la recuperación de información.
Entonces, en ese sentido, el libro de Ariel como que está rompiendo estos espacios. Les soy sincera, yo participaba mucho en los eventos de interfaces de Colima, donde es mucha la parte tecnológica, pero a partir del año 2009 que me acerqué y que por primera vez escuché la ponencia de Ariel, lo ando convenciendo de que hagamos el grupo de investigación de organización de la información, cultura digital y organización de la información, porque yo creo que tiene que haber esa articulación. Y este libro es realmente un paso muy firme para que la gente del sistema realmente desarrollemos sistemas mucho más inteligentes que los que ahora hasta ahora llevamos. Claro que sí, Ariel, es tu fiesta, ¿verdad? Es que, bueno, un tanto con el comentario que hace Alma y una pregunta que me hizo acá del lado izquierdo, Esperanza, que fue también un comentario en función de la cubierta. Esa imagen que ustedes van a ver, o sea, es la biblioteca, yo soy muy sincero en este momento, la biblioteca donde me castigaban, ¿sí? Me mandaba de castigo en paz descanse mi padre, a conocer lo que era una biblioteca. Esa foto me trae muchos recuerdos porque suma muchas ideas. Hablar de nuevas entidades de información es esa transformación de lo que tenemos al fondo, que es un libro, o todo un estante con libros, y en el frente una serie de proyectores y aparatos reproductores, y se suman con otras ideas que trae el diseño de esta portada que tiene que ver con la tecnología. Entonces, es esa suma en esa imagen, de toda esa perspectiva de lo que nos plantean las nuevas entidades de información. Lo comenta Alma, tal vez lo que estamos haciendo es esa ruptura entre lo tradicional y lo innovador. Y estamos en esa frontera de creer que si vamos a estar dentro de la innovación, ¿hacia dónde tenemos que ir? Si queremos seguir siendo tradicionales, ¿qué nos estamos perdiendo de esa nueva innovación? Y sobre todo que estamos recuperando una innovación, pero desde la seriedad de gente como Isabel, como Ariel o como Esperanza, de que sí son necesarios los códigos, sí son necesarias tener ciertas reglas fundamentales dentro del mundo de los metadatos. Porque no se trata solamente de nuevas etiquetas, también se trata de hacer bien los tesauros, de que los nombres estén aceptados adecuadamente. Y que si vamos a hacer, se está hablando ahorita de clasificar los nombres, asignarles un código único a cada uno de los nombres de las personas que están en los sistemas de información, porque eso va a ser lo único que va a posibilitar la verdadera web semántica. Entonces, desde luego que la organización de la información está, yo diría, en la cresta de la ola en este periodo. Si no hay más comentarios, estamos casi a la salida. Vamos a darle la palabra a Isabel. Sí, a mí me gustaría mucho compartir con ustedes algo que dice alguien en su libro. Él afirma: la computadora no es solo un instrumento de comunicación, es un medio que está generando nuevas formas de actuación del ser humano. Y él considera que esta es la hipótesis en la que se centra el análisis de las nuevas entidades de información. Ahí se los dejo para reflexionar sobre ello. Gracias. Solo quisiera despedir esta tarde haciendo un reconocimiento humano a Ariel. Ariel en estos momentos está pasando una situación personal muy, muy complicada. Sin embargo, está aquí con nosotros. Y qué bueno que este sacrificio que le está haciendo se ve